Derrotado y expulsado los galos del territorio romano por el cónsul Camilo, se dispuso este a mejorar el ejército, abandonando por completo la formación de falange griega. Al cónsul Camilo se le considera responsable de comenzar a profesionalizar el ejército, o mejor dicho, que da los primeros pasos para ello, empezando por asignar un sueldo o salario a la tropa. Las reformas que introdujo Camilo en el ejército fueron que, en lugar de presentar a las legiones en batalla según los resultados censales, es decir, los más ricos en las primeras filas y los menos ricos en las segundas, se le ordenó acorde a las edades y al grado de instrucción. El ejército manipular recibió su nombre de la forma en que se colocaba la infantería pesada. Los manípulos eran unidades de 120 hombres que permanecían en una misma clase de infantería. Eran lo suficientemente pequeños como para permitir el movimiento táctico de unidades de infantería individuales en el campo de batalla y dentro del marco de un ejército más grande. La primera clase eran los astati, conformada en la primera línea de batalla. Se trataba de soldados de infantería cubiertos con armadura de cuero, corazas y cascos adornados con tres plumas de aproximadamente 30 centímetros de altura. Llevaban un escudo de madera reforzado con hierro que medía 4 pies de altura, que eran unos 120 centímetros aproximadamente. Brandían una espada llamada Gladius y dos lanzas arrojadizas conocidas como pila, conformados por un pesado pilum y una jabalina más pequeña. La segunda clase eran los príncipes o príncipes, formada habitualmente la segunda línea de soldados en la formación de batalla. Eran soldados de infantería pesada, armados y protegidos, igual que los astati, salvo que por el hecho de que utilizaban una cota de malla más ligera en lugar de una coraza sólida. Y por último estaban los triarii, que formaban habitualmente en la tercera fila cuando el ejército se colocaba en orden de batalla. Eran los últimos remanentes de soldados de estilo plita en el ejército romano. Sus armas y armaduras eran similares a la de los príncipes, con la excepción de que su arma principal era una pica en lugar de dos pilas. La infantería pesada de los manípulos era a su vez apoyada por las tropas de infantería ligera, que en latín eran los vélites, y de caballería, que en latín eran llamados equites, normalmente 300 hombres a caballo por legión manipular. La caballería la formaba en principio la clase más rica de la orden ecuestre, pero en ocasiones se conseguía caballería e infantería ligera adicional de los aliados latinos del resto de la península itálica. Los équites seguían perteneciendo a las clases más ricas de la sociedad romana. Había por último una clase adicional de tropas que recibían en nombre en latín de ascensi. Se trataba de tropas que seguían al ejército sin un rol material específico y que se situaban detrás de los triarii. Su principal función era suplir las bajas que pudieran producirse en los manípulos, aunque también pueden haber servido de forma ocasional como mensajeros de los oficiales. La infantería ligera de 1200 vélites consistía en tropas hostigadoras sin armadura que procedían de las clases sociales más bajas y de la de los soldados más jóvenes. Estaban armados con una espada y una rodela de 3 pies, que eran unos 90 centímetros aproximadamente, además de varias jabalinas ligeras de madera, también de unos 3 pies de largo y con una punta metálica estrecha de unos 25 centímetros. El número de estas tropas se incrementaba con la inclusión de infantería ligera aliada y irregulares rorari,
que eran las tropas parecidas a los Asensi. Fue con este ejército que Roma logró recuperarse con sorprendente rapidez del saqueo de Roma realizado por los galos años antes. Los romanos retornaron inmediatamente su expansión por Italia. A pesar de sus éxitos hasta el momento, su dominio del conjunto de Italia no estaba asegurado de ninguna manera en aquel entonces. Los samnitas eran un pueblo tan marcial y tan rico como el romano, y con un objetivo propio de asegurarse más tierras en las fértiles planicies italianas sobre las que se encontraba la propia Roma. La primera guerra samnita, que tuvo lugar en el 343 y el 341 a.C., fue como consecuencia de las incursiones generalizadas de los samnitas en el territorio de Roma. Fue un episodio relativamente corto. Los romanos vencieron a los samnitas tanto en la batalla del Monte Gauro en el 342 como en la batalla de Suesula en el 341 a.C. pero que tuvieron que retirarse de la guerra antes de terminar con el conflicto debido a las revueltas de varios de sus aliados latinos en la Segunda Guerra Latina. La Segunda Guerra Samnita del 327 al 304 a.C. fue mucho más larga y un acontecimiento mucho más serio, tanto para los romanos como para los samnitas, que duró más de 20 años y constó de 24 batallas que produjeron cuantiosas bajas en ambos bandos. La fortuna de ambos contendientes fluctuó durante el curso de la guerra. Los samnitas tomaron Neápolis en la captura de Neápolis en el 327 a.C. y los romanos la recapturaron antes de perder en la batalla de las Orcas Caudinas y en la batalla de Lautulae. Luego, los romanos resultaron victoriosos en la batalla de Boviano y la marea corrió fuertemente en contra de los samnitas a partir del 314 a.C. en adelante, llevándoles a pedir la paz en términos cada vez menos generosos. En el 304, los romanos se habían anexionado la mayor parte del territorio samnita, fundando varias colonias. Este patrón de ir al encuentro de las agresiones y ganar terreno casi inadvertidamente en contraataques estratégicos terminaría convirtiéndose en una característica común de la historia militar de Roma. 7 años después de su derrota, con un dominio de Roma sobre la zona que parecía asegurado, los samnitas se alzaron de nuevo y vencieron a los romanos en la batalla de Camerino en el 298 a.C., comenzando así la tercera guerra samnita. Con este éxito, consiguieron reunir una coalición de varios enemigos anteriores de Roma, de los que probablemente todos deseaban evitar que ninguna de las facciones dominara toda la región. El ejército que se enfrentó a los romanos en la batalla de Sentino en el 295 incluía a los samnitas, los galos, los etruscos y los umbros. We'll be right back.
Cuando el ejército romano halló una convincente victoria sobre estas fuerzas combinadas, debió quedar claro que poco se podía hacer para evitar el dominio romano de Italia. En la batalla de Populonia, en el 282 a.C., Roma terminó con los últimos vestigios del poder etrusco en la región.